Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por FX Street, hoy con el título de Los secretos de una buena gestión monetaria. Lo primero que quería hacer es daros las gracias, como siempre, por estar ahí una tarde más y seguir el tema del que vamos a hablar, que es un tema de los más importantes que hay en el trading. Se dice que en el trading hay dos temas que son fundamentales, la psicología y la gestión monetaria. Pues bien, hoy vamos a hablar de uno de los más importantes y posiblemente los más fáciles de seguir. Daros las gracias por estar ahí, como decía, dar las gracias a FX Street por organizar estos webinars, tantos años ya organizándolos. Yo recordaba no hace mucho, hace algunos años, yo mismo estaba ahí al otro lado escuchando y aprendiendo de estos webinars. Quién sabe, quizá alguno de vosotros el día de mañana hayáis conseguido vuestro objetivo en el trading y podéis estar aquí contándonoslo. Muy bien, y gracias a ti, Vicky, por organizar estos webinars. Para aquellos que no me conocéis, permitidme que me presente. Me llamo Yuri Rabassa, soy trader de divisas y formador de traders vocacional. Me encanta el trading y disfruto enseñando a otros traders a ganar la consistencia. Soy cofundador del portal forexduet.com, aquí lo veis en pantalla, donde muestro operaciones reales en vídeo y donde impartimos cursos online de trading. Últimamente también soy el editor de la primera revista en español de trading de divisas, Forex Do It Magazine, que es una revista mensual, digital y completamente gratuita. Y al final del webinar os explicaré cómo podéis suscribiros a la revista a todos aquellos que no estéis suscritos. Bien, ¿alguien que esté en la sala me podría decir qué es esto que estamos viendo en la pantalla? Venga, algún valiente, ¿qué es? Muy bien, Equinox, una ruleta. Un casino, una ruleta. Bien, efectivamente es una ruleta. Concretamente es una ruleta americana. Como todos seguramente sabéis, la ruleta es un juego basado en el azar y diseñado con cierta ventaja estadística a favor del casino. Es decir, si sale cero, no importa las apuestas que haya sobre la mesa, se lo lleva todo la banca, incluso el doble cero en la ruleta americana. ¿Alguien me puede decir si en un juego así como este, donde la ventaja estadística a favor del casino, alguien me puede decir si es posible ganar durante años una importante fortuna jugando en ella? Venga, animaos. ¿Es posible? Elemental One dice sí, Técnico sí, que os quiero no. Andreas dice 0,00001%. No, haciendo trampa, dice. Sí. Muy bien, pues os voy a contar una historia en base a esto que nos va a venir muy bien para comprender algunos aspectos clave de la gestión monetaria. El 25 de junio del año 1947 nace un nuevo hijo en una familia de origen andaluz en Madrid que ya tenía 16 hijos, nada menos. Esta persona llegaría a ser considerada polifacética. Fue productor musical, director de cine, presentador de televisión, locutor de radio, incluso apoderado de toreros, entre otras cosas. Su nombre es Gonzalo García Pelayo. En los años 90, este español, este madrileño de origen andaluz, convenció a su familia, hijos, hermanos, esposas, etcétera, de que tenía un sistema ganador para ganar en la ruleta. El sistema se basaba en la imperfección en la fabricación de cualquier ruleta, cualquier máquina, al fin y al cabo una ruleta es una máquina, y en el principio de que esas imperfecciones le llevaban a favorecer unos números más que otros. Desarrolló un programa de ordenador en el que tomar mediciones de miles y miles de tiradas de bolas del Gran Casino de Madrid, uno de los más importantes de Europa. Estas tiradas las anotaba en una libreta para detectar las mesas en las que era más probable que saliera unos números que otros. Creó un grupo de su familia, o la flotilla, como les gustaba llamarse, y se organizó por turnos este grupo, o esta flotilla, para apostar durante meses y meses a los números que su sistema consideraba más probable que salieran en las distintas mesas. Viajando por casinos de todo el mundo, consiguieron ganar, agarraos a la silla y sentaos los que estéis de pie, 250 millones de pesetas, es decir, 1,5 millones
de euros, 1,5 millones de euros, en casinos de todo el mundo. A este grupo se les conoció mundialmente como los Pelayo. Recientemente, en los últimos meses, se ha llevado al cine una versión de su historia, asesorada directamente por Gonzalo García Pelayo. Como es de imaginar, esta historia no está exenta de anécdotas tremendas y de lecciones importantísimas para nosotros los traders. Hay que tener en cuenta que estos jugadores eran conscientes de que su ventaja era muy pequeña, de entre el 3 y el 6% la calculaban ellos, que tenían ventaja. Es decir, ellos creían que podían ganar en una tirada determinada entre el 3 y el 6% de las veces. Y por lo tanto, solo podían aprovecharse de ella en el largo plazo, a base de apostar miles y miles y miles de bolas. Para ello, trabajaban por turnos 6 noches a la semana, 12 horas diarias, durante años. Fijaos, 6 noches a la semana, 12 horas diarias durante años. No fue una noche en el casino, fueron años. Evidentemente les echaron en distintas ocasiones de los casinos, no les hacía ninguna gracia perder, no estaban acostumbrados a ello. Al principio les tomaban como simples sistemistas, que creían que se iban a hacer ricos, pero que tarde o temprano devolverían lo ganado al casino. Pero al final, como tienen mal perder, los casinos acababan echándoles. Pero en realidad ellos no hacían nada ilegal, por lo que no les quedaba más remedio que volver a admitirles. En una ocasión, fijaos otra anécdota, qué curioso, en una ocasión un amigo de ellos, un amigo íntimo, que quería recuperarse una racha de pérdidas que tenía en el juego, les pidió permiso para poder jugar a sus números, concretamente sentándose a una mesa en la que estaba uno de ellos, de los miembros de la familia, imitándole durante toda una noche y jugando a los mismos números que el miembro de la familia. Cuando llevaba cuatro operaciones perdedoras, este amigo dijo: "Pues vaya porquería de sistema, no hay manera de ganar". Y cuando ya llevaba siete operaciones perdidas consecutivas, se salió del sistema y empezó a apostar a lo loco a los números que le parecía. Ni que decir tiene que perdió todo, volvió a perder todo lo que tenía de nuevo. Pero fijaos qué curioso, esta persona estuvo jugando a un sistema ganador y terminó perdiendo. Rozó el éxito con los dedos y lo dejó escapar. ¿Qué habrá pensado este amigo años después al ver que esta gente había ganado mucho dinero jugando al mismo sistema que él dijo que era una porquería porque no tuvo la paciencia suficiente de esperar? El resto de la familia continuó haciendo lo que había que hacer profesionalmente. Y ganaron mucho dinero en los sucesivos meses y años. Y esto es algo que veo constantemente en los traders. No le damos tiempo a nuestro sistema a demostrarnos que es ganador. A menudo hacemos backtesting, creamos sistemas que en el backtesting vemos que son ganadores y cuando los ponemos en práctica nuestra paciencia los destroza. Perdemos la paciencia, lo cambiamos y lo estropeamos todo. Otra anécdota, en uno de los primeros meses operando el sistema, que además fue clave esta anécdota para el éxito de estos jugadores, en uno de esos primeros meses se enfrentaron a su primera gran serie de racha de pérdidas consecutivas, o un gran drawdown, como se dice en términos estadísticos. En una noche perdieron una gran cantidad de dinero que casi les dejó cerca de tener que abandonar el proyecto. Pero precisamente a raíz de esta experiencia, Gonzalo se dio cuenta que debía aplicar una correcta gestión monetaria que les permitiera resistir las importantes series de rachas perdedoras que un sistema con tan bajo porcentaje de aciertos tenía. Y comenzaron a apostar en función del dinero que tenían disponible, y no al tuntún, no a lo loco como lo hacían antes, o de forma intuitiva, de tal manera que nunca se quedaran sin dinero. Esto les produjo al principio importantes problemas psicológicos, ya que estaban acostumbrados a apostar importantes cantidades de dinero por bola y ahora debían conformarse con hacer apuestas pequeñas con la esperanza de ir haciendo crecer su capital poco a poco. ¿A alguien de aquí le suena esta sensación? A mí desde luego me suena. Y yo sé que a muchos de mis alumnos también les suena esta sensación porque me la han comentado en público y en privado. Y estoy seguro que a muchos de los que estáis aquí os suena esta sensación. Puede ser psicológicamente difícil estar acostumbrado a arriesgar mucho en cada operación,
para que luego llegue alguien como yo y te diga, no, tenéis que arriesgar poco. Pero mi misión hoy es explicaros por qué tenéis que hacerlo de esa manera, ¿vale? Fijaos, los Pelayo ese verano comenzaron apostando, ese verano en el que tuvieron que recuperarse, tuvieron que comenzar a apostar a 40 duros la bola, es decir, 250 pesetas o 1,50 euros, la apuesta. Y al final del verano, de esta manera, habían conseguido ganar 70 millones de pesetas o 420.000 euros. Gonzalo se dio cuenta de que, y podéis leer lo que pone en la pantalla, lo que de verdad importaba era la acumulación de apuestas jugadas. Cuantas más oportunidades diésemos a la ventaja con que contábamos gracias a nuestro sistema, más iríamos alejándonos de una eventual pérdida excesiva que nos dejase sin el capital necesario para volver al ataque. Fijaos qué lección más importante. Y ellos jugaban con un sistema que arrojaba unas pérdidas consecutivas tremendas. Podían estarse días y días perdiendo. Bien, el trading es exactamente igual. Lo importante es dar tiempo a nuestros sistemas probados y testados a demostrar que son ganadores mientras les aplicamos la adecuada gestión monetaria que nos proteja hasta que ese momento llegue y que desarrolle al máximo los beneficios cuando ese momento llegue. Y en eso precisamente consiste la gestión monetaria. Es capaz de proteger nuestro capital hasta que el sistema nos ofrezca los beneficios, momento en el cual hará crecer nuestra cuenta geométricamente. He querido poner el ejemplo de los pelayos precisamente porque es un caso extremo. Es un caso, en teoría, basado en un juego de azar, en teoría basado en un juego de azar con esperanza matemática negativa y además con solo un 3, entre un 3 y un 6% de ser ganadora la operación. Sin embargo, fijaos que gracias a la gestión monetaria que aplicaron, consiguieron aguantar las tremendas rachas perdedoras que un sistema de estas características les arrojaba. Nosotros como traders solemos operar con sistemas con un porcentaje mucho más alto, entre el 40 y el 80% de acierto. Pero también nos enfrentamos a rachas perdedoras que pueden destrozar las cuentas que no apliquen correctamente la gestión monetaria. Ahora veremos unos ejemplos. Y es que una buena gestión monetaria no puede convertir nunca un sistema perdedor en un sistema ganador. Nunca, por buena que sea esta gestión monetaria. De la misma manera que una buena gestión monetaria no puede convertir a un trader indisciplinado en un trader disciplinado. Es que no hace milagro. Así que pongamos las cosas en su justa medida. Pero lo que sí puede hacer la gestión monetaria es proporcionar un crecimiento geométrico de tu cuenta cuando se opera un sistema con esperanza matemática positiva. ¿Qué quiere decir un sistema con esperanza matemática positiva? Sencillo, un sistema ganador estadísticamente. Esta gestión monetaria nos aporta un plan que nos permite ir aumentando el tamaño de nuestras posiciones, pero con un riesgo predefinido. Además, una buena gestión monetaria puede convertir una buena estrategia o un buen sistema de trading en un sistema de trading magnífico. ¿Por qué es importante? Bien, pues muy sencillo, pues porque si esta gestión monetaria es demasiado agresiva, tendremos un mayor crecimiento en nuestro capital, pero también una mayor probabilidad de tener pérdidas catastróficas. Y al contrario, si es demasiado conservadora, tendremos poca probabilidad de pérdida catastrófica, pero un mayor impacto por los costes del trading. Yo lo veo como un grifo. La gestión monetaria es como un grifo, con el cual podemos regular el riesgo que queremos correr. Abrimos el grifo para obtener mayores rendimientos, eso sí, a un riesgo mayor. Por eso lo he puesto en rojito. Y a la inversa. Cerramos el grifo para regular y estar dispuestos a obtener rendimientos menores, pero eso sí, con un riesgo menor. Recordar que el objetivo primordial es hacer el máximo dinero posible mientras conservamos el capital que nos va a permitir continuar operando. En esta frase hay condensada
lo que es la gran esencia de la gestión monetaria. Sin embargo, la mayoría de la gente se queda con la primera parte de la frase. El objetivo primordial es hacer el máximo dinero posible y se quedan ahí. Yo no quiero que os quedéis ahí, yo quiero que os quedéis con la segunda parte de esta frase, que dice, mientras conservamos el capital que nos va a permitir continuar operando, porque sin el capital estamos fuera del mercado. Entonces, ese es nuestro principal objetivo, conservar el capital. En el libro de Jack Swagger, Market Wizards, su libro es todo un clásico entre los traders, un libro de finales de los 80, en el que entrevistaba a traders de éxito, ninguno de estos traders de éxito se puede decir que usara una estrategia en particular para alcanzar el éxito, pero todos ellos tenían la habilidad de gestionar el riesgo. Esa es una conclusión importante, ese riesgo, de este libro, perdón. Swager dijo, todas las personas a las que entrevisté pensaban que la gestión del dinero era incluso más importante que el método de trading. Todas las personas a las que entrevisté pensaban que la gestión del dinero era incluso más importante que el método de trading. Estamos hablando de traders de un gran éxito. Algunos de ellos acabaron millonarios a través de sus operaciones en Wall Street. Fijaos en esta otra historia. Ralph Binns. Seguramente habéis oído hablar de él. Un reputado trader americano y experto en gestión monetaria, autor de algunos libros de gestión monetaria, y alguno de ellos sumamente interesante. Bien, Ralph Binns realizó un experimento con 40 doctores, 40 PhDs, profesores de universidad en Estados Unidos, que no estuvieran relacionados con el mundo del trading. Expertos en sus materias, en sus campos, pero que no tuvieran nada que ver con el mundo del trading. Algunos de ellos matemáticos, físicos. Les entregó un juego con un sistema que tenía el 60% de probabilidad de acertar con un ratio riesgo-beneficio de 1 a 1. Es decir, un sistema ganador, un sistema que obtiene beneficios más del 60% de las veces y que además tiene un ratio beneficio-riesgo de 1 a 1, es decir, que cuando gana, gana lo mismo que cuando pierde. Y les dio 1.000 teóricos dólares para jugar. Bien, ¿sabéis cuántos de estos doctores, de estos 40 doctores, especialistas en sus materias, gente brillante en sus campos, consiguieron acabar ganando? Venga, a ver, alguien que se moje. De estos 40, ¿cuántos creéis que acabaron ganando? Estamos hablando de un sistema con un 60% de aciertos y un ratio 1 a 1. Que os quiero, dice todos. Pero Vicente, yo diría que ninguno. Botas 5, ninguno. 5%, 3, ninguno. El 2%, ninguno. Todos. Pues algunos vais muy encaminados. Muy, muy encaminados. Muy encaminados. Solo dos. De los 40, solo dos ganaron. Es decir, de los 40, 38 perdieron, o lo que es lo mismo, el 95% de los participantes en el experimento fracasaron y acabaron perdiendo su dinero teórico. Y la razón principal es porque todos ellos, absolutamente todos y cada uno de ellos, acababan arriesgando demasiado dinero y aplicando una pésima gestión monetaria. Vamos a ver algunos ejemplos típicos de gestión monetaria correcta e incorrecta y sus consecuencias. Alguien ha puesto ahí 1 a 1 no da. Si se fergo, 1 a 1 es una buena estadística, sobre todo con un 60% de acierto. Es un sistema magnífico. Bien, algunos ejemplos de gestión monetaria. Ojo, voy a hablar de gestión monetaria correcta e incorrecta para poder compararlos, ¿de acuerdo? Bien, la martingala. ¿Qué es la martingala? La martingala consiste en doblar la apuesta o el riesgo cada vez que perdemos, con la esperanza de que en la siguiente salga la ganadora y nos recuperemos de la pérdida anterior. Vamos a ver un ejemplo. Fijaos en esta tabla. En este ejemplo buscamos ganar $100 en cada tirada. Si perdemos, añadimos riesgo doblando el riesgo anterior.
En la tabla simulamos 10 operaciones perdedoras consecutivas. Es decir, en la primera operación arriesgamos 100 dólares y perdemos. En la segunda operación arriesgamos 200 dólares y perdemos. En la tercera arriesgamos 400 y perdemos. Y así sucesivamente. Fijaos, tras 10 operaciones perdedoras consecutivas, qué capital tan enorme acaba haciendo falta. Y eso que hemos comenzado solo con 100 dólares. Así que esta estrategia nos lleva a la ruina segura con muy pocas operaciones perdedoras que encadenemos. Porque os aseguro que tener 10 operaciones perdedoras consecutivas es muy, pero que muy fácil. Así que esta gestión monetaria hay que descartarla. No caigáis en la tentación de doblar el tamaño de vuestra posición anterior para recuperaros. Es un juego muy peligroso. Su principal problema, el de la martingala, es que produce pérdidas irrecuperables con mucha facilidad, porque aumenta el riesgo geométricamente, y precisamente lo que buscamos con una buena gestión monetaria es que aumente geométricamente nuestra cuenta, no el riesgo. Además, psicológicamente es imposible de aplicar y exige cuentas elevadísimas para rendimientos ridículos. Vamos a ver ahora mi gestión monetaria favorita, que consiste en arriesgar un porcentaje fijo de nuestro capital en cada operación y que es tipo anti-martingala. Este tipo de gestión monetaria anti-martingala es la que usamos los traders. Anti-martingala, es decir, justo lo contrario al ejemplo que hemos visto. Vamos a hacer un ejemplo arriesgando el 1% de nuestro capital. ¿Vale? De nuevo, en el ejemplo estamos simulando 10 operaciones consecutivas perdedoras, comenzando con un capital inicial de 10.000. 10.000, el 1% son 100. Si perdemos, pasamos a tener 9.900. El 1% de 9.900 son 99. Si perdemos, pasamos a tener 9.801 y así sucesivamente. Si os dais cuenta, el tamaño de nuestras apuestas o el tamaño de nuestro riesgo, el valor, va disminuyendo. En un principio arriesgamos 100 y tras 10 operaciones consecutivas perdedoras arriesgamos 91. Con lo cual, al arriesgar cada vez menos, teóricamente es imposible destrozar una cuenta de trading. ¿Vale? Y fijaos en otra cosa. Tras 10 operaciones perdedoras, ¿cuánto hemos perdido? El 9,56%. No el 10%. El 9,56%. Es decir, menos incluso que el 10%. ¿Es esto asumible para una cuenta? Después de 10 operaciones perdedoras consecutivas, que son unas cuantas, haber perdido menos del 10% de nuestro capital. ¿Es esto asumible? Sin ninguna duda. Sí, rotundo, sí, sin ninguna duda. Las ventajas de este tipo de gestión monetaria es que los beneficios crecen de forma geométrica y además es en teoría imposible destrozar la cuenta. De esta manera limitamos el riesgo y nos permite seguir participando del trading aunque vengan las rachas negativas. Que vienen, os aseguro que vienen. Es cuestión de tiempo. El gran secreto de esta técnica de gestión monetaria es que hay que tener paciencia. Es imposible aplicar esta gestión monetaria, que es la más adecuada, si no tenemos paciencia. Y darle tiempo al sistema que gane, acumule beneficios y empiecen los intereses compuestos a trabajar por ti después de muchas operaciones. Fijaos lo que hicieron los Pelayo. Se programaron para estar miles y miles y miles de horas, ¿eh? Porque sabían que en el largo plazo era como iban a ganar ellos. En el largo plazo. Os aseguro que se iban muchas noches. Cualquiera puede leer su historia, ver la película, ver libros, leer libros. Está explicado en muchos lugares. Y verá que más de una noche se fueron a casa habiendo perdido grandísimas y enormes cantidades de dinero. Aún así se mantuvieron firmes y pacientes. Por eso admiro tanto la tenacidad de Gonzalo y quiero recordar lo que aquí decía.
Lo que de verdad importaba era la acumulación de apuestas jugadas. Cuantas más oportunidades diésemos a la ventaja con que contábamos, gracias a nuestro sistema, más iríamos alejándonos de una eventual pérdida excesiva que nos dejase sin el capital necesario para volver al ataque. Exactamente igual que en el trading. No le dio por el trading, pero hubiera sido un trader fabuloso, Gonzalo. Que yo sepa, no le ha dado el trading. Pero esto es el principio de cualquier trader. Controlar las pérdidas, mantener la cuenta bajo control mientras esperas que el sistema funcione, funcione, funcione. Darle tiempo al sistema para que funcione. Sin embargo, muchos traders que conozco, y seguro que a algunos de vosotros os pasa, piensan que empezando con una cuenta pequeña la harán crecer mucho. Y prefieren arriesgar mucho pensando en ganar mucho. Bien, os tengo que decir que las probabilidades de que eso pase son las mismas de que España supere a Alemania en riqueza antes de 5 años. ¿Posible? Bueno, a lo mejor es. Pero esas probabilidades son muy escasas. Quien quiera hacer eso, mejor le recomiendo que juegue a la lotería, que requiere mucho menos esfuerzo y dedicación y además sale mucho más barato. Sobre todo el esfuerzo y la dedicación, es más barato. Y las probabilidades yo creo que son mayores. La mejor gestión monetaria es aquella que mantiene a salvo la cuenta, sea esta del tamaño que sea, y repito esto de sea esta del tamaño que sea, considerando los drawdowns o la mayor serie de pérdidas consecutivas. Vamos a ver unas diapositivas que puse a principios de año en un webinar que di aquí mismo en FX Street, que tenía el título Objetivo 2012. ¿Podemos doblar la cuenta en un año? Esta videoconferencia, ese webinar, lo tenéis grabado en mi página de experto de FX Street, así que la podéis ver cuando queráis. Pero estas diapositivas que vimos eran las siguientes. Fijaos en este cuadro. Este es un supuesto teórico, insisto, es un supuesto teórico que tiene la finalidad de demostrar que arriesgando poco somos capaces de obtener grandes resultados. Fijaos, en pantalla tenemos 12 meses, partiendo de un saldo inicial de 10.000 euros, con un rendimiento mensual que alguno de vosotros puede decir, pues sí que es poco, un 6% mensual. Pues fijaos, en el primer mes ese 6% nos va a dar 600 euros. En el segundo mes, 636. Tercer mes, 674. Y así sucesivamente. A los 12 meses, gracias a que hemos aplicado una gestión monetaria adecuada y hemos hecho crecer nuestra cuenta geométricamente, que de eso se trata, hemos doblado el tamaño de nuestra cuenta. Con un rendimiento aparentemente tan escaso como el 6%. Porque hemos dejado que funcione nuestro sistema. Esto es muy importante. Hay que dejar que el sistema funcione poquito a poco, porque es un trabajo de hormiguita el que hace el sistema. Y va a tal velocidad que nuestras emociones no nos dejan percibir que está funcionando el sistema. ¿Vale? Porque va más despacio de lo que nosotros quisiéramos y somos impacientes. La misma tabla con 2 años. En vez de 12 meses, 24 meses. Al mes 24 no es que hayamos doblado la cuenta, es que la hemos multiplicado por 4. Insisto, ganando teóricamente algo que a muchos les puede parecer rácano y poco, un 6%. Este es el secreto de la gestión monetaria. Este es el secreto del trading. Crear un sistema de trading con un mínimo de ventaja a tu favor. Fijaos qué ventaja tan mínima tenían los Pelayo, de entre un 3 y un 6%. Y fueron capaces de ganar. Porque dejaron que funcionara el sistema. Le dieron tiempo protegiendo su capital mientras tanto. La curva de crecimiento de una cuenta así suele tener esta forma. Una curva con crecimiento geométrico. ¿Veis que está doblada hacia arriba? Eso es porque funciona geométricamente. Crece exponencialmente. ¿Vale? Eso es lo que hace una buena gestión monetaria. Hace crecer nuestra cuenta geométricamente
limitando nuestro riesgo. Pero la clave, recordar, de una curva así es hacer muchas operaciones, arriesgando poco y dando al sistema tiempo para que te demuestre que funcione. Muy bien, vamos a pasar al capítulo de dudas y preguntas que tengáis. Dejadme que mire en el chat las cosas que habéis ido poniendo. A ver, un segundito. Veamos. Elemental One dice, pero Yuri, en Martingala cuando ganas, ganas. No, Elemental One, no. Si haces bien los números, en la Martingala cuando ganas, no ganas mucho dinero. Lo que haces es recuperarte, pero no ganas mucho dinero. Estás arriesgando mucho para ganar muy poco. Y como te dice Botas, en la del Martingala es exponencial el crecimiento de del riesgo, o geométrico, que es lo mismo. Exactamente, arriesgas tu cuenta para recuperar 100 euros. Te está poniendo ahí Pedro Vicente. Es tan ridículo como eso. Arriesgas, en el ejemplo que hemos puesto, 50 y tantos mil dólares para recuperar 100 dólares. Botas dice, con el Martingala se ganan muchos concursos de trading. Es verdad. Hablé también tenemos un webinar en mi página de experto grabado. ¿Cómo se gana un concurso de trading? Y efectivamente es con gestión monetaria muy, 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 muy arriesgada y con mucha suerte, teniendo suerte. Pero claro, es un concurso, ¿vale? Aquí estamos hablando de trading serio y de trading que pretende ganar, que pretende mantenernos como profesionales y ganando de forma consistente en el tiempo. Calipsoft, la F óptima aplicada a una gestión monetaria con un apalancamiento no mayor 1,50 y con una esperanza matemática positiva, las cosas van mejor. Sí, la F óptima es un sistema muy muy bueno, algo complicado para quien no lo comprenda del todo su esencia, pero que también requiere de unos ajustes muy potentes, porque la F óptima por sí misma no se puede aplicar, arriesgas demasiado, porque para los que no conozcáis la F óptima es un sistema precisamente desarrollado por Ralph Wiens, al que he mencionado antes, que lo que hace es una serie de cálculos en función de los resultados monetarios que vas adquiriendo. Y en función de eso te determina la cantidad que tienes que arriesgar en el siguiente trade. Pero el problema que tiene es que da cantidades muy elevadas. Te puede dar que arriesgues el 30, el 40, el 50% de tu capital por operación. Es decir, la F óptima, lo malo que tiene es que no protege tu cuenta. Optimiza los rendimientos, pero descuida una parte muy importante que es la de proteger tu cuenta. No la protege, ¿vale? La F óptima, a medida que metes pérdidas, también disminuye el tamaño de tu riesgo. Eso es cierto. Pero si has arriesgado el 30, el 40, el 50%, el hachazo que te ha metido en la cuenta es tan grande que cuando te lo empieza a proteger es ya tarde, ¿vale? Entonces, F óptima es algo interesante, es un método de gestión monetaria avanzado, pero que exige dilución. Como mínimo de 10 a 1, por lo menos dividir entre 10 el resultado de la F óptima. Y teniendo muy en cuenta que hay que tener muy claro qué series de operaciones se tienen en cuenta para calcular la F óptima. Porque si son muy pocas, la F óptima va a ser muy nerviosa, va a variar mucho el riesgo por operación. Y si son muchas, no va a proteger demasiado bien nuestra cuenta cuando vengan operaciones perdedoras. ¿Vale? La conferencia sí es grabada, ¿vale? Daniel, muchas gracias. Ha puesto el link de la sesión que estábamos hablando. Dani dice, ¿dónde hay que firmar para ganar un 6% al mes? Pues tú no vas por mal camino, Dani. Dani es alumno mío. Botas, no se garantizan los máximos ni mínimos, pero el 6% se puede conseguir. Claro que se puede conseguir, pero ese 6% es arriesgando cantidades del entorno al 1% por operación. ¿Vale? Eso es muy razonable. Pedro Vicente, ¿qué sale el 1,5 a la semana? En términos medios, Pedro Vicente. Luis, pero aparte tienes que tener un sistema ganador, ¿no? Hombre, aparte no. Sobre todo tienes que tener un sistema ganador. Lo he estado diciendo a lo largo de toda la videoconferencia, de todo el webinar.
La gestión monetaria solo se puede aplicar sobre un sistema ganador. Ninguna gestión monetaria va a hacer un sistema malo o bueno. Absolutamente ninguna. La gestión monetaria lo que sí va a hacer es mejorar el sistema ganador, ¿vale? Pero en esto hemos visto también, viendo la historia de los Pelayo, que muchas veces tenemos el sistema ganador, hemos hecho un análisis, un backtesting, simplemente no estamos dejando que el sistema gane. O le hemos aplicado una gestión monetaria tan nefasta que nos ha destrozado. De hecho, les pasó a los Pelayo. Tenían un sistema ganador, pero como no aplicaban la gestión monetaria al principio correcta, aumentaban el tamaño de sus apuestas de forma intuitiva a medida que tenían fichitas en la mesa, pues más o menos así a ojo apostaban. Claro, les vino el drawdown, les vino la serie consecutiva de pérdidas y se fueron una noche que pensaban que ya se les había acabado el sueño de vivir de los casinos, de desbancar a los casinos, porque se cargaron prácticamente todo su capital, prácticamente, ¿vale? Y tenían un sistema ganador, pero mal aplicada la gestión monetaria, ¿vale? Giancarlo, un 6% al mes es algo así como el 72% al año. No, señor Giancarlo. Un 6%, como he enseñado en la tabla, reinvertido mes a mes con los intereses compuestos es un 100% al año. Lo que tú estás diciendo son intereses simples, no intereses compuestos. Elemental One, Yuri, tal como en el casino, no llega el momento en el Forex en el que te sacan el patio de atrás y te restringen entrar de nuevo. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que no. La verdad es que quítate esa idea de la cabeza porque en realidad no es así. Si eso te ocurre es porque no estás con el broker adecuado. La mayoría de los brokers son gente seria y gente responsable que en realidad lo que quiere es que tú ganes dinero para que sigas con ellos mucho tiempo y cobrarte su parte de comisión. ¿Vale? Botas, Giancarlo, no estás teniendo en cuenta que las ganancias suman a la cuenta y sobre esas el 1% obviamente suma. Sí. Te lo están diciendo, Giancarlo. Efectivamente, gracias, Botas. Tatiana, ¿entonces operar con microlotes sería un buen comienzo para los novatos? Tatiana, sin ninguna duda. Si tú para arriesgar el 1% tienes que operar con microlotes, tienes que operar con microlotes. Sin ninguna duda. Esto es lo bueno que tiene el Forex, que nos permite operar con tamaños de cuenta muy pequeños. Pero los criterios de gestión monetaria son exactamente los mismos, sea el tamaño de la cuenta que tengas. No importa el tamaño de la cuenta que tengas. ¿Vale? Solo cuando ya adquieren dimensiones considerables nuestras cuentas es cuando pasamos a arriesgar menos cantidad. Pero en realidad, al principio hay que arriesgar poco. ¿Vale? Si consigues un sistema ganador, la cuenta crecerá. Si consigues un sistema ganador, no te preocupes que el dinero vendrá a ti. Te lo garantizo. El mundo está ávido de encontrar buenos traders a los que prestarles su dinero para hacerlo crecer. O sea, eso no es problema. Pero hay que saber aplicar la gestión monetaria. Luis dice, ¿y el casino qué sistema de operar tiene que siempre gana? Pues muy sencillo, Luis. Ellos no hacen trampas, ¿eh? Es tan sencillo como, por ejemplo, en la ruleta. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la ruleta. En una ruleta teóricamente perfecta, hay la misma probabilidad de que salga cualquier número, ¿vale? Entonces, hay un número o incluso dos números, que son el 0 y el doble 0 en la ruleta americana, que una vez que salen, son números a los que no puedes apostar, y por eso están de color verde. Y una vez que salen esos números, haya las apuestas que haya, todo es para la banca. ¿Vale? Entonces, hay un ligero sesgo a favor del casino, si no, ¿por qué crees que se realizan inversiones tan poderosas en todo el mundo, de miles y miles de millones de dólares y de euros en todo el mundo, en crear negocios relacionados con el juego y los casinos? Pues porque son un gran negocio, porque ellos lo que quieren es que cuanto más se juegue, más se gane. Ellos también ganan en el largo plazo, también tienen un sistema de beneficios en el largo plazo. Por eso necesitan mucho movimiento, casinos grandes. Los casinos pequeños no son negocio. Son negocio los grandes. Cuantos más jugadores haya, mejor. Más operaciones.
James dice, ¿cómo enseñas a tus alumnos sobre esto? Pues mira, ahora al final hablaremos un poco de esto. Ale dice, ¿hasta el 2% de riesgo sería conveniente? Sí, el 2% todavía es una cifra aceptable, ¿vale? Lo que pasa que yo os tengo que mandar siempre un mensaje de prudencia y por eso hablo siempre del 1%. Pedro Vicente, se te están acabando las pilas del micro, Yuri. ¿Me oís flojo o qué? Yo veo aquí la rayita que sube y baja bastante bien. De técnico, ¿esta gestión monetaria hace que la relación riesgo-beneficio sea muy conservadora? No, no tiene nada que ver, de técnico. No tiene nada que ver. Estás mezclando dos conceptos diferentes. Una cosa es la relación riesgo-beneficio, que es independiente de la gestión monetaria, y otra cosa es la gestión monetaria. La gestión monetaria es, entre otras cosas, pero simplificándolo mucho, es lo que arriesgamos por cada operación, cómo gestionamos nuestro capital. Y la relación beneficio-riesgo nos la da nuestro sistema, no la gestión monetaria. Esa es la diferencia. ¿Vale? Ale, ¿cómo controlo la paciencia? ¿Apago el monitor de mi PC? Pues puede ser una buena estrategia. Yo te tengo que confesar que a veces para controlar la paciencia, si tengo las órdenes ya puestas y están y sé que tengo que esperar mis buenos minutos, pues a lo mejor me esfuerzo y durante unos minutos no miro el gráfico. Ariel, una preguntita un poco salida del tema. ¿Cómo se llama el programa que pones en tus vídeos? ¿La pizarra para indicar las líneas o dibujar en tu pantalla? Pues ahora mismo no me acuerdo, pero es de Mac. Ah, sí, de Scribble, ¿eh? Pero efectivamente es totalmente off topic la pregunta. Si buscas en Google encontrarás un montón de programas de estos. Botas, en un movimiento bajista como el de este mes, ¿podríamos tener varias operaciones ya con break-even? Hombre, eso dependerá del sistema, no, que ahí no tiene nada que ver que sea bajista o alcista. Recordar que el trader gana dinero, suba o baje el mercado. ¿Vale? Este mes está siendo un mes muy bueno para nosotros, por ejemplo, para nuestro sistema. Bueno, concretamente los dos últimos meses, ¿eh? Por lo menos para uno de los dos sistemas que operamos, ¿vale? Está siendo muy bueno. Con independencia de lo que está ocurriendo si el mercado sube o baja. O sea, cuidado con eso, ¿eh? No, 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 no vinculéis el término movimiento bajista con la posibilidad de ganar menos operaciones, ¿vale? ¿A partir de qué cantidad consideras que es una cuenta grande y por lo tanto reducir el porcentaje a arriesgar? Bueno, en el ejemplo que estoy dando me estaba refiriendo sobre todo a cuentas institucionales, a cuentas de hedge funds. Los hedge funds arriesgan menos del 1%, mucho menos. Los gestores, los traders de fondos de cobertura o fondos de alto riesgo o hedge funds arriesgan mucho menos del 1%. ¿Vale? Y si ellos arriesgan menos del 1%, ¿por qué nosotros vamos a ser tan listos de arriesgar más del 1% o cantidades superiores? ¿Acaso sabemos más que ellos? ¿Verdad que no? Botas dice, qué pena, pero al 0 y doble 0 sí se puede apostar. Creo que hay en algunas ruletas que te dejan apostar. No sé si en algunos países, creo que Holanda, pero no estoy muy seguro, ¿eh? Normalmente no te dejan apostar. Y el 5% empieza a ser muy alto, Juan, porque el 5%, si arriesgas el 5% por operación, en una sola operación perdedora, el 5% lo aguanta tu cuenta. Pero el problema es si tienes 10 operaciones consecutivas perdedoras. Habrás perdido no el 50%, pero sí a lo mejor el 40 y tantos% de tu cuenta. Y eso es altísimo. Eso es altísimo. ¿Vale? Cuesta mucho recuperarse unas pérdidas así. Si pierdes la mitad de tu cuenta, necesitas el 100% de rendimiento para quedarte como estabas. ¿Tú qué técnico haces, Pristine? No entiendo la pregunta. Disculpa, se fergo. Ariel, gracias, Botas. Elemental One. Yuri, ¿qué opinas de tradear contratado para un hedge fund? ¿O es mejor seguir tradeando como trader independiente? ¿Con cuántas cuentas pequeñas? Mira, Elemental One, la pregunta que me haces es tan personal que depende de la respuesta de cada uno, o sea, del perfil de cada uno. Es como si me dijeras, Yuri, ¿qué me recomiendas? ¿Ser empresario o trabajar por cuenta ajena de empleado para alguien? Pues es que depende de cada uno. Yo no te puedo recomendar, no te conozco. Ahora bien, yo el camino que he elegido es el que he elegido, el de ser trader independiente, en mi caso. ¿Vale? A mí no me interesa operar para un hedge fund ni para otros fondos. En principio no me interesa.
Me voy mucho más tranquilo todas las noches a la cama sabiendo que opero exclusivamente con nuestro dinero. ¿Vale? Gracias, dice Tatiana, Elemental One. A ver si me he dejado alguna pregunta por arriba. Creo que no. Creo que. A ver, a ver, a ver. Andrés decía, aplicó la gestión monetaria, se refiere a Gonzalo García Pelayo, ya cuando se dio cuenta que estaba perdiendo. Sí, pero al menos fíjate que se dio cuenta. ¿Vale? Y Ariel dice, es lo mejor, ganar poco consecutivamente. Sí, señor. Ganar poco, más que ganar poco, ganar lo que hay que ganar de forma consecutiva, porque te permite. Al final es encontrar un equilibrio. Hay que encontrar un equilibrio. Fijaos, se han hecho un montón de experimentos sobre lo que el riesgo significa para cada individuo. Hay gente que no haría nunca puenting, nunca se tiraría de un puente colgado de una goma atado a sus pies, por la emoción, ¿no? O en paracaídas. O hay gente que no iría nunca en motocicleta. ¿Vale? Entonces, o hay gente que le da miedo a volar. La percepción del riesgo es diferente para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cada uno debe encontrar ese ejemplo que os ponía del grifo, ¿eh? Su propia dosis, pero siendo muy consciente que cuando se aumentan los potenciales beneficios, se aumentan también los potenciales riesgos. Y nunca podemos ver una cara de la moneda sin acordarnos de la otra, porque luego vienen las sorpresas. Luego ya es tarde. Cuando has perdido la cuenta o has perdido un gran dinero o una parte importante de tu cuenta, ya es tarde para arrepentirse. Hay que hacerlo antes, ¿vale? Y siempre con un sistema ganador de antemano, ¿vale? Equinox dice: Yuri, al cero y al doble cero sí se puede apostar, pero te siguen pagando 36 veces. Ahí es la ventaja. Si fuera justo, tendrían que pagarte 38 veces. Correcto, Equinox. Muchas gracias. De técnico. Entonces, para que esta gestión monetaria sea correcta, no debe retirarse dinero de la cuenta para que los intereses compuestos funcionen. Es al revés de técnico. Si retiras dinero de la cuenta, los intereses compuestos no funcionan. Es justo al revés. Retirando dinero de la cuenta, los intereses compuestos no funcionan. ¿Vale? Porque no reinviertes tus beneficios. Intereses compuestos no es otra cosa más que reinvertir tus beneficios. Dragón dice, buenas tardes, ¿con tu trading llegas al 6% mensual? Por supuesto. También hay meses que no llego. Enero y febrero pues fueron meses de no llegar a esa cifra. Hay meses que lo superas, meses que no llegas y meses que ni fu ni fa, ¿eh? Como se suele decir. Botas, el interés compuesto es como echarle la plata a un baúl. Algo así, lo que pasa que eso de echar dinero al baúl, en realidad un baúl no produce, ¿no? Kiosquero, ¿crees que en esta profesión hay poco espacio para el virtuosismo, el arte o la intuición, excepto en la creación de sistemas? Kiosquero, creo que eres Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay espacio para el arte y la creatividad, pero hay que atarla muy en corto. Porque esa creatividad viene muy bien, pero si no se la ata en corto, nos va a impedir ser disciplinados. ¿Vale? Y este es un juego de equilibrios. El trading es un juego de equilibrios. Igual que tenemos que estar equilibrados entre riesgo y potenciales beneficios, tenemos que estar equilibrados en cuanto a creatividad y disciplina. Y muchas veces lo uno y lo otro son incompatibles. ¿Vale? Entonces, la creatividad es muy buena para el trading, pero siempre y cuando sepamos mantenerla domada y a raya para que esa creatividad no nos impida ser disciplinados. Por ejemplo, imaginaos una persona que sea muy creativa y constantemente se le estén ocurriendo ideas de trading, pero sea tan indisciplinada que esas ideas de trading sea incapaz de llevarlas a cabo, porque siempre se le ocurre una idea nueva y nunca acaba de aplicar las ideas anteriores, ¿vale? Nunca llegaría a ningún camino. Entonces es bueno que tenga esas ideas, pero es importante que sepa aplicarlas. ¿Vale?
Ale dice, les recomiendo a todos los cursos de Yuri, muy buenos para todos aquellos que queramos lograr consistencia. Hombre, muchas gracias por la promoción, Ale. De técnico, no era una pregunta, era una afirmación. Vale, ¿te refieres a que entonces para que esta gestión monetaria sea correcta no debe retirarse dinero? Ah, vale, perfecto. No debe retirarse dinero a la cuenta. Exactamente, de técnico. Me había saltado el no. Tienes toda la razón. No hay que retirar el dinero a la cuenta. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ponerlo en su justa medida. Si no retiras dinero nunca de la cuenta, entonces ¿para qué quieres ganar dinero, no? Estarás pensando. Volvemos a lo mismo. Depende de cada uno. Nosotros jugamos con las dos cosas, con los intereses compuestos. Hablo de nosotros como traders, tanto yo como mi mujer. Nosotros, cuando tenemos que retirar, retiramos, y cuando podemos mantener el dinero en la cuenta, lo mantenemos y nos aprovechamos de los intereses compuestos. ¿Vale? Lo ideal es poder dejarlos todo el tiempo necesario para que la cuenta crezca. Crezca como un suflé o como una masa fermentando, ¿vale? Que fermente, que crezca el dinero. Ahora, si no es posible, pues bueno, hay que ir retirando, cada uno en su justa medida y de acuerdo a un plan de negocio que se haya preestablecido, que se haya hecho de antemano, que lo tenga todo estudiado. ¿Vale? Botas dice, Yuri, el 50%. No sé a qué te refieres ahora mismo. James dice, enhorabuena Yuri, FX Street, excelente webinar de gran calidad académica y entretenido, mucho mejor incluso que los mejores webinars americanos de fxstreet.com y otros de pago. Hombre, muchas gracias James. Yo no lo sé si mucho mejor que los de fxstreet.com. También los he seguido muchos años, los de fxstreet.com. Ahora hace tiempo que no los sigo, salvo con todas excepciones. Pero te agradezco mucho las palabras. De técnico, dice, perdona el off topic. Me parece que una vez dijiste en un webinar que el sistema de seguimiento de tendencias tenía menos del 50% de aciertos. ¿Es correcto? No necesariamente, esto habría que matizarlo. Lo que digo es que como regla general, por regla general, un sistema seguidor de tendencias posiblemente tenga un índice de aciertos inferior al 50%, pero tenga un ratio beneficio-riesgo superior a 1 a 1. Porque un sistema seguidor de tendencia, claro, el mercado no siempre está en tendencia. De hecho, está muy pocas veces en tendencia. La mayoría del tiempo está en rango. Si os fijáis y hacéis un estudio serio del mercado, veréis que la mayoría del tiempo el mercado está en rango. ¿Vale? Muy pocas veces está en tendencia. Entonces, un sistema seguidor de tendencia lo que pretende es subirse relativamente pronto a una tendencia para aprovecharla al máximo. Esa es la definición de un sistema seguidor de tendencia. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Va a querer decir que va a intentar subirse muchas veces a tendencias cuando su sistema le da señal, pero muchas veces estas tendencias no van a acabar arrancando porque, como os digo, el porcentaje de tiempo que el mercado está en tendencia es pequeño. Lo que ocurre es que cada vez que acierte y se suba una tendencia, esa tendencia le va a dar el suficiente recorrido, si el sistema es ganador, como para compensar las pérdidas que se le producen por intentar subirse a tendencias que luego no han sido tendencias. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ocurre, que en estos casos suelen tener un porcentaje de aciertos inferior al 50%, un ratio beneficio-riesgo superior al 1 a 1, normalmente 1 a 2, 1 a 3 incluso, y en estos casos es como se consigue así que sean ganadores. El porcentaje de aciertos no determina en absoluto que un sistema sea ganador o perdedor. Lo determina la combinación del porcentaje de aciertos con el ratio beneficio-riesgo. Un sistema que tenga un 90% de aciertos puede ser perdedor, de la misma manera que un sistema con un 30% de aciertos puede ser ganador. Fijaos en los Pelayo, un sistema del 3% de aciertos y era ganador. ¿Por qué? Pues porque cuando ganaban les pagaban 36 a 1. ¿Vale? Es decir, tenían un ratio beneficio-riesgo de 36 a 1. ¿Vale? Dani dice, gran webinar, Yuri, muchas gracias. Daniel, ha puesto aquí otro. Ha puesto mi página de autor. Muchas gracias, Daniel. Ahí es donde puedes ver la sesión grabada, ¿vale? En mi página de autor y también en nuestra página en forexweb.com. Vamos a hablar un poco de nuestras páginas y de la revista, sobre todo.
Nuestra revista Forex Duet Magazine. Los que no estéis suscritos os podéis suscribir gratuitamente. Es totalmente gratuita. La revista es mensual y digital. Tenéis que ir a nuestra página, ir al apartado revista y suscribiros ahí. Los que estéis suscritos a nuestra página, recordad que una cosa es estar suscritos a la página y otra cosa es estar suscritos a la revista. Son dos cosas independientes. Os debéis registrar a las dos cosas. A la página, en el apartado registrarse, y a la revista, en el apartado revista. ¿De acuerdo? O en esta dirección que veis, que es forexweb.com/forexwebmagazine. Ese es el registro de la revista. Y mensualmente os avisamos cuando está disponible para que os la podáis descargar. Ah, otra cosa. Recordar que tenemos cursos. Imparto cursos de trading. Tenemos dos niveles. El curso esencial, para los que quieran empezar poco a poco. Y el curso avanzado, que su nombre lo que quiere decir es que os ayudo a llegar a un nivel avanzado. No que haga falta un nivel avanzado para entrar en ese curso, porque incluye también el curso esencial, ¿vale? El curso avanzado es para todos aquellos que quieren aprender hasta un nivel avanzado, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos el cupo abierto de plazas de alumnos hasta este miércoles, solo hasta este miércoles. Podéis ver información de los cursos dándole aquí a cursos, en nuestra página donde pone cursos en la parte de arriba. Ahí podéis ver la información de los cursos. Y si le dais a contenidos cursos, podéis ver el índice de contenidos de nuestros cursos. Bien, debéis saber que este miércoles se cierra el plazo. ¿Por qué cierra el plazo? Ya lo hemos hecho otras veces, porque el número de plazas es bastante limitado. Para poder mantener la atención lo más personalizada posible de todos mis alumnos, tengo que mantener el cupo de alumnos limitado para mantener la calidad del curso. ¿De acuerdo? Entonces, se abrió hace unos días y justamente pasado mañana se cierra. Así que si os gusta el curso, os tenéis que suscribir antes del miércoles, porque luego el curso queda cerrado, el cupo queda cerrado, el curso, y no sabemos cuándo lo abriremos hasta que no haya nuevas plazas o hasta que decidamos qué hacer para continuar con las mejoras del curso. ¿De acuerdo? Ale dice, muy bueno Yuri, como siempre explicas de forma simple. Muchas gracias. Que os quiero, dice, ¿para cuándo la revista Forex Magazine en papel y a la venta en los kioscos? Jejeje. Aprovecho para barrer para casa. Ya lo veo. James, gracias por tomarte en serio nuestras inquietudes e intentar que lo entendamos de verdad. Pues de nada, James, la verdad es que es lo que más me interesa, que lo entendáis de verdad. Alex B, aparte de la gestión del riesgo y el backtesting, ¿enseñas en tus cursos sistemas de trading? Enseño algo mejor, te enseño a crear a ti tus propios sistemas de trading. ¿Vale? En mis cursos, y te puedo enseñar, si es que te hace falta, la mayoría, yo la experiencia que tengo es que la mayoría de vosotros ya conoce algún sistema de trading que simplemente no ha sabido cómo desarrollarlo. La mayoría de vosotros, ¿eh? O bien porque lo habéis leído en un libro, o porque se lo habéis visto a otros traders. Y si no es el caso, yo os doy las ideas iniciales para que vayáis creando vuestros primeros sistemas de trading. Aquí la clave no es que yo os dé pescado, sino que yo os enseñe a pescar. Porque si os doy pescado, comeréis hoy. Si os enseño a pescar, comeréis toda la vida, ¿vale? Entonces con el trading pasa igual. De nada sirve que yo os dé sistemas de trading si no sabéis utilizarlos o desarrollarlos. ¿De acuerdo? Alex B, es que eso de enseñar a crear no es muy bueno al inicio, ya que lo que necesitamos es un sistema primero. De sistemas, Alex B, está lleno internet. Si tú quieres un sistema, yo en 5 minutos preparo para ti un sistema. Tú por eso no te preocupes. La clave en esto está en que la mayoría de vosotros conocéis los sistemas, simplemente no sabéis qué hacer con ellos. Te lo aseguro, el 90% de vosotros conocéis sistemas, simplemente no sabéis qué hacer con ellos. Basta con comprarse cualquier libro de trading un poco serio. Está lleno de sistemas. Pero no sabéis utilizarlos. O no sabemos, porque a mí me pasaba lo mismo, ¿eh? No sabía utilizar los sistemas. Hasta que al final acabas desarrollando los tuyos propios, que pueden ser evoluciones de otros sistemas de trading en los que acabas creyendo. Y de esta manera es como se le saca el partido al trading. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir terminando ya. Recordad que os podéis hacer seguidores de ForexWeb en nuestra página de Facebook, en ForexWeb.
Recordar también que tenemos nuestra página web forexweb.com. En Facebook también, si tenéis cuenta en Facebook, me encontraréis en yuri.rabasa. Esa es mi cuenta personal de Facebook. La de Twitter, y.rabasa. Y la de Twitter de ForexWeb también la tenéis. Ahí tenéis mi mail. Si os ha quedado alguna duda sobre este webinar o sobre nosotros, o sobre cualquier otro tema que queráis hablar, ahí tenéis mi mail para contactar conmigo a ver si os puedo ayudar. ¿De acuerdo? yuri@forexweb.com. Muchísimas gracias a todos por estar ahí una tarde más. Y un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el mundo del trading. Hasta luego.